When I come around, got the whole thing wobbin'. Bueno amigos y suscriptores de YouTube, pues ya acabamos de llegar al colegio amigos. No es que ando bien cansado, anoche me dormí a la 1 de la mañana. Ya son las 6:52, ya medio entramos a la clase. Llegamos a tiempo. Tenía miedo no llegar a tiempo porque mi mamá nunca abrió el portón eléctrico y ya todo el control y yo no. Pero bueno, vamos a darle. Bueno, compas, pues acabamos de llegar a la clase y todavía no abre el maestro. Todavía no llega, ¿verdad? ¿Todavía? No, todavía no llega. Es para YouTube. Estamos esperando que hagan un robo, amigos. No nos hagan carro. Ahí está el maestro. These the first week finish off with introductions, and then with whatever time is remaining, then we're going to go ahead and start going into our lecture, into the first lecture of the semester. And bueno, amigos, pues ya acabamos de la clase. Ahora nos toca ir a Tanashley porque ya me cayó un email de que ya me está a ver qué me dice. Ahí vamos, let's go. Están ahí risa y risa todo. Pero amigos, pues acabamos de salir de Financial, amigos, y pues me acaban de dar buenas noticias. El Financial ya acabo de pagar las clases, amigos. Nada más falta de que pues se procesen unas cosas, pero eso vamos a venir el viernes o el lunes para... No, el lunes no, no hay clases, pero el martes, si Dios quiere, amigos. Este es un camarada que conocí aquí en la escuela. Diles cómo te llamas. Juan Martínez. Te sigan ahí en Instagram y en Facebook. No es mi Insta. No, pero... Sí, de que, no, yo no soy piqui tampoco. No, pero me dice, no, es que en fallas paredes, no me acuerdo si fue mi tía. La ropa te sale como con defectos. No, algo tiene que ver. Tiene una falla. ¿Cómo se llama? Son chiquitas, pero por eso se llama fallas paredes. Sí, pues se llama fallas. Bueno amigos, pues ahorita vamos a ir a sacar la ID de mi camarada para que ya le falta la ID y pues así que nos acompañe. Pero así. Bueno amigos, pues ya mi camarada sacó de su ID. Ya falta poquito para entrar a la clase, ahorita voy a buscar el edificio. El edificio E. El edificio E, el clase, no, el room es 106, así que ¿cuántas sientes? No, pero estamos allá. Bueno, vos te los acompañas. Bueno amigos, pues ya vamos al edificio. Ya lo encontré, nomás que no encuentro la pinche entrada. Se supone que esto es. Y andaba bien perdido. Ya avisé, ya pregunté. ¿Qué es aquí? Así que vamos, bueno. Verga, está cerrado esta mierda.
como ven, amigos. Acabo de cagar palo, amigos. Donde era la clase, no es siempre. Es esta Stark County. Y aquí estamos en Hidalgo County. ¿Qué verga estamos haciendo en Stark County? Así que vamos a ir a hablar. Que nos cambien la pinche clase. Para ver qué onda. A ver si no nos cobran, porque ya dijeron que. O sea, hoy van a empezar a cobrar las clases si es drop. Puras mamadas y mamás. Pero bueno, vamos a hacer si son así. Bueno, amigos, pues ya cambié el horario. Siempre no voy a ir a la clase hoy, ¿verdad? Porque la clase que tenía ahorita era hasta Stark County. Como que vergas, ¿para qué quieres ir a Stark County? Y estamos en Diablo County, ¿verdad? Pues ya cambiamos la clase, pero la clase va a ser de lunes. No, martes y jueves nomás. Pero pues es hasta mañana, me toca. Así que ahorita tengo libre y me toca la clase hasta las 6. Así que lo que vamos a hacer, vamos a recorrer la escuela lo último poquito que nos quedaba de ayer. Y después nos vamos para la casa, amigos, para que nos acompañen. Y vamos a ver qué hay. Hoy ahorita esperamos a Juan. Me te voy a hablar un mensaje de Juan que quería salir y que pues aquí voy a andar. Así que para que le demos. Amigo, yo creo que es muy raro que me mire mucha gente nomás con la cámara y grabándome. Se me quedan viendo, pero pues esas cuestiones de que se acostumbren de que tienen un bloguero aquí. Pero bueno, vamos a darle. Ya no sé ni de dónde vergas ando, amigos, pero voy a recorrer la escuela otra vez. Ya saben, los bloques de Chuyello, puras mamadas hacen esta escuela. Vamos a ver qué hay aquí. Mira, ya estoy aquí en el segundo piso. Vamos a ver qué miramos aquí. No, pues nomás es una área normal, amigos. Son más que oficinas, creo. Son eso. Son oficinas, amigos. Así que ando perdido, amigos, pero hay que explorar. Hoy es miércoles 28, minutos, para que sepan. 29 que y 28. Pues arriba no hay nada, no, pues arriba no hay nada. No hay nada. De este lado está la cafetería y de acá está el juego de videojuegos. Vamos a ver qué más encontramos. De este lado tenemos chingo de tiempo libre. Chingo de tiempo. Y luego por si quieren quinceañeras, ahí les traemos sus polpedos de más. Hello. Vamos para allá arriba a ese edificio, amigos. Vamos, que vergas es ahí arriba. Luego está en la cafetería. Que me voy a dar la vuelta. Me voy a estar dando, explorando. Así que vamos a ver qué más hay acá. Vamos a hacernos pendejos un rato. Amigos, pues aquí hay como una pequeña terracita, amigos,
Mira, no sé si las pueden ver. Es por si quieres venir a comer. Puedes venir a comer aquí afuera también. Pero está bien padre, amigos. Estoy dando la vuelta por la cafetería. Oh, ya me cerré la verga. Tengo que bajarme por las pinches escaleras. Che, vale verga. Mira, ¿por qué está cerrado de este lado también? Ya valí verga. Y que nos tenemos que ir por esas pinches escaleras. Que let's go. Amigos, se me hace que este va a ser el último video que les voy a enseñar, un último vlog, pues de aparte que les voy a enseñar, porque como pueden ver, pues estoy sudando ya bastante. Ya después de aquí me voy a ir para casa porque ya terminamos, o por hoy ya terminamos en la escuela. Tenemos que venir hasta la tarde, pero la tarde ya es más otro rato. Y ya nomás les voy a mostrar este pasillo y después de ahí pues nos vamos para la casa ya. Así que acompáñenos. Un área donde puedes venir a hacer tu tarea, amigos. Ahí hay clases en curso, amigos. Pero son edificios nuevos, no más que. Los quería mostrarles un poco de la universidad. Y ya, pues aquí están los portables. Y vamos a entrar a ese edificio. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Ya saben que mi nombre es Chuyello. Y pues, le dejé mucho de ver, amigos, pero es porque no puedo grabar más porque está súper caliente, amigos. Espero que les haya gustado. Ya saben que mi nombre es Chuyello. Suscríbanse a mi canal, sigan compartiendo mi video. Así que, mi nombre es Lucas. Así que, bye.